Bienvenidos nuevamente para otra letra de la semana. La semana anterior nos quedamos en las letras W y la letra X. Miramos aquí, ¿en qué nos quedamos aquí? W de waffle, sonido wah, wah, wah. Y X de xilófono, sonido sí, sí, sí. Es como casi una S. Ok, ahora, si miramos otra vez acá, ¿cuál viene después? WX, aquí está Y. Y es la siguiente letra de nuestro alfabeto. Aquí tenemos la Y. La Y tiene un sonido como Y, Y, Y. Vamos a probarlo con las vocales para que te quede un poquito más claro, ¿ok? La Y con la A es ya, ya, ya. La Y con la E, ye, ye, ye. La Y con la I, yi, yi, yi. La Y con la O, yo, yo, yo. Y la Y con la U, yu, yu, yu. ¡Listo! Ya sabemos cómo es el sonido. Ahora, practicamos unas palabritas que tengo acá, que empiezan con la letra Y. Como por ejemplo, yate. Yate es como un barco. Es un barquito, un yate. Empieza con Y. La otra palabra es yeso. Yeso. El yeso. ¿Cuándo crees tú que se usa un yeso? Cuando alguien se quebra un huesito, le aplican un yeso. Tienen que ponerlo en su brazo para que su brazo se recupere, para que el hueso se vuelva a recuperar. Otra palabra es yegua. La yegua es la hembra. ¿Cuál es el macho? ¿Cuál es el hombre? El macho. El caballo. Caballo es el macho. Yegua es la hembra. Yegua empieza con Y. Yegua. Aquí tengo otra que es interesante. Mira, yelmo. ¿Habías escuchado eso antes? Yelmo. Yelmo es un casco hecho de metal muy duro que usaban antes para las peleas, cuando peleaban antes las guerras. Yelmo empieza con Y. Otra palabra que empieza con Y es yogur. Yo quiero yogur. ¿A quién le gusta el yogur? Levanta la mano si te gusta el yogur. Yogur empieza con Y. Y la última, vamos a hacer una más, es la yema. La yema es la parte amarilla de un huevo. Yema empieza con Y. Listo. Nos quedamos entonces en la letra Y y la próxima semana vemos la siguiente letra, que sería, vemos allá, la última letra del alfabeto. ¿Listo? Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!